todos y todas, hoy os traigo un unboxing. Es de la caja de Lecturioseando del mes de marzo, que me ha llegado un poquito tarde. Y bueno, vamos a abrirlo a ver qué nos trae este mes. A ver si soy, que ya sabéis que yo para abrir cajas y paquetes y demás soy horrorosa. Nunca se me ha dado nada bien. A ver si soy. Ya tengo las tijeras preparadas. Bueno, ahora no soy. A coger la tapa. A ver, ahora. Vale, ya está. Vais a verlo primero vosotros antes que yo. Lo que venga adentro. Y bueno, nos trae el tema de este mes, que son las chicas son guerreras. Bueno, somos guerreras. Y bueno, nos trae varias cosas de lo que trae, vamos a ir sacando. Lo primero nos trae un libro feminista, que es El peligro de la historia única, de Chimamanda Ngozi Adichie, de literatura Random House. Que a ver si dice algo. No dice nada específico. Vamos a seguir sacando. Nos trae una pegatina, que a ver si, sí, que es con la colaboración de la tienda de Etsy de Geek Asylum, que dice Sleepy Feminist, Your Misogyny is Exhausting. El que más hay. Hay un par de ilustraciones de Frida Kahlo. A ver qué dice exactamente. Set de tarjetas de Frida Kahlo, creadas por jlilotzi.com. Bueno, lo trae aquí específicamente. Y es este set. A ver, ahí veis. Son todas de Frida Kahlo. Podéis ver. Y bueno, del libro me he fijado que sí trae escrito, que dice, con su característico amor por las historias, en este manifiesto, Chimamanda Ngozi Adichie hace una llamada a rechazar los relatos únicos. Se trata de su primera TED Talk, un emotivo discurso que ha visto más de 3 millones de personas. Con rotundidad y calidez, la autora reivindica la riqueza de infinitud de historias que nos conforman. Y bueno, vamos a seguir sacando, a ver qué más hay. Una firma de la autora. Me imagino que sea firma. El que más cosas habría. Hay una tarjeta que es de Iskari. Me imagino que tenga que ver con el libro o con el tema de este mes. A ver, ¿qué más hay por aquí? Tenemos una nota de la autora. Vale, creo que ya tocaría el libro, que es un libro que se ha visto mucho, que es El futuro es femenino, cuentos para que juntas cambiemos el mundo, que son relatos de varias autoras, ahí lo podéis ver. Y tiene muy buena pinta, por lo que vi son de 2 páginas como mucho, así que genial. Y esta es la caja del mes de marzo de Lecturioseando. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, se me olvidó enseñaros una chapa que venía, que es Pelea como una chica. Y es una chapita que también venía.